Sí, la verdad que sí, sabíamos que era algo histórico, veníamos a buscar eso y bueno, teníamos una vida más, por suerte se nos dio hoy, un rival durísimo Urupán y nada, ahora a festejar. Últimos minutos del partido, se preveía que iba a ser así. Sí, sabíamos que se iba a definir en detalle, ellos sacaban el gol, jugaban muy temprano, nos complicaron, a pesar de que lo habíamos practicado, pero tienen jugadores de calidad y bueno, por suerte lo pudimos definir en los últimos minutos y festejar. ¿Por qué sale campeón Peñarol 5 veces seguidas de un campeonato tan competitivo como es el campeonato? Nada, creo que tiene una generación de jugadores muy ganadora que se acostumbró a ganar, que sabe jugar este tipo de partidos y bueno, hoy se vio eso, que en los últimos minutos quizá otro equipo se hubiese desesperado, nosotros no entramos en la locura y nos terminamos llevando la victoria. ¿Se hace difícil mantener año a año lo que es este nivel? Sí, sin duda, cada año sos el equipo a vencer, cada vez más, ganamos el primero, el segundo, el tercero, ahora ni hablar, así que bueno, hay que seguir preparándose de la mejor manera y cada vez mejor para seguir estando ahí arriba. Decías de que esta es una generación realmente dorada para Peñarol. ¿Hasta cuándo se va a aguantar esta generación? Y bueno, ya hay algunos que estamos bastante grandes. Esta definición en particular fue un año duro. Llegamos con un plantel muy corto. De hecho, hoy hay jugadores que jugaron arriba de los 35 minutos. Y nada, creo que por suerte lo pudimos sacar porque si hubiésemos llegado a una larga nos hubiese costado horrible. ¿Qué opinión te merece lo que es todo este estadio? No, la verdad que ya lo conocíamos. Haber jugado en la Libertadores es espectacular. La verdad que es un orgullo venir a jugar acá. La gente acompañó también a pesar de la distancia. Mucha gente de acá también. Y nada, la verdad que lo disfrutamos mucho. Ahora se viene nada más y nada menos que la selección uruguaya también. Algunos o la mayoría de todos estos chicos van a estar. Sí, ahora festejar y bueno, unos días supongo que tendremos vacaciones y bueno, y después habrá que arrancar con la selección como vos decís.